solo semanas de iniciar las transmisiones de la temporada de la belleza 2020, una pandemia nos sorprendió de manera brusca e hizo que prácticamente el mundo se paralizara. Y de pronto en medio de una charla nos interrumpieron y nos pidieron que nos retiráramos a nuestras casas. Yo me negaba a creer lo que sucedía y el miedo se apoderó de mí. No sabías a qué te enfrentabas ni cuánto iba a durar. Pero aquí estamos y lo hicimos trabajando con las mismas ganas. Las normas de prevención contra el coronavirus de inmediato fueron puestas en práctica. Y es así como se estableció el distanciamiento social. Tuvimos que esconder nuestras sonrisas con un tapabocas. Las manos nunca antes habían estado tan limpias. Y nuestros ojos fueron aún más expresivos. Los canales de televisión en otros países cambiaron los formatos de sus programas. Y a nosotros también nos tocó cambiar nuestro escenario visual. Ustedes no se imaginan lo que fue montar el opening musical del programa por videoconferencia. Primero lo hicimos en dos grupos de participantes. Luego pasamos a clases de 3 en 3. Y cuando nos dijeron 5 y acción, tuvimos que grabarlo una por una. Para hacer ejercicio, la sala de mi casa se convirtió en un gimnasio. Arrimé los muebles para un lado y así pude realizar mi rutina. Yo igual, pero me dediqué a hacer yoga. Un poco de meditación también hacía falta. Y entre bailes y ejercicio, la pasarela del carrusel de la moda llegó al corredor de mi casa. Recorrer el pasillo me hizo sentir como en el Fashion Week. Y todas las clases fueron por video y la pasamos increíble. Dentro de las actividades formales en Miss Venezuela, pasamos por las pruebas de recibir charlas, talleres, conferencias. Fueron inducciones de responsabilidad social que nos servirán mucho a cada uno. Sin duda alguna, el mundo se ha visto afectado en todos sus ámbitos. Y nos ha llevado a una nueva manera de estar con ustedes. Ya no somos los de antes, ahora debemos ser mejores. Señoras y señores, disfruten del Miss Venezuela 2020. Velázquez, Yoscaren Carrizo, Sabrina Veranek,
Luisette Materán, María Antonieta Silva, Valentina Sánchez, Lisandra Chirino, Isbel Parra, Michelle Suárez, Ana Karina Pereira, Claudia Bardi, Daniela Montañez, María Ángel Villasmil. Con ustedes, Tania Tati y José Andrés Padrón. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al Miss Venezuela 2020. Sin duda, hoy llegamos a todos ustedes de una manera muy diferente, pero el sentimiento, la pasión y las ganas de hacerlo nos mantendrá conectados a lo largo de este programa. Nuestro tradicional evento de la belleza nacional, por primera vez y de manera excepcional, ha sido grabado y sin público presente, respetando las normas de distanciamiento social, cumpliendo a cabalidad todas las medidas de prevención y bioseguridad anunciadas a nivel mundial. Es así como acabamos de disfrutar de nuestras 22 hermosas participantes bajo la increíble coreografía de Brian Urrea con arreglos musicales del maestro Isaías Urbina. Además, bellas mujeres que hoy lucen diseños realizados por Marian López. Los accesorios fueron elaborados por Vivian Guinón y el calzado es de Chinese Laundry. Y junto a las Misses y en compañía de todos ustedes, saludamos a quienes reciben nuestra transmisión a través del canal hermano B Plus para Latinoamérica y Estados Unidos. A nuestros seguidores de MissVenezuela.tv en cualquier parte del mundo y también por la señal de Venevisión.tv, exclusiva para Venezuela. Esta noche en particular destacamos el trabajo de todas las personas que dedicaron su esfuerzo y su entrega para llegar a una noche tan linda como esta. Fueron meses, pero muchos meses de compromiso, guiados por las normas establecidas y además al mismo tiempo cuidando cada detalle del programa y protegiendo al talento humano de nuestra planta televisiva. Nos espera una noche llena de triunfos donde serán proclamadas las nuevas soberanas de la belleza venezolana y las ganadoras de las bandas interactivas. Será algo diferente a lo que estamos acostumbrados, puesto que las normas nos han llevado a limitar la presencia e interacción física para el momento en que este programa fue grabado. Posteriormente y de manera presencial, las reinas serán coronadas y las ganadoras recibirán sus bandas con los títulos especiales, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad requeridos. Un programa que todos podremos disfrutar mañana mismo a las 8 de la noche. Noche de coronaciones, noche de triunfadoras. Y en esta velada de alegrías inéditas también nos acompañará nuestra Miss Venezuela 2018, Isabela Rodríguez. ¡Feliz noche, Venezuela! ¡Qué placer estar compartiendo esta noche tan especial junto a todos ustedes! Hoy estoy aquí para hablar de temas de impacto, temas que nos importan a todos. Me acompañan en esta oportunidad Miss Anzoátegui, Miss Barinas y Miss Distrito Capital. Chicas, hablemos de violencia de género y de promoción de la paz. Miss Anzoátegui, ¿a qué se refiere el término violencia basada en género? Menciona algunos tipos de violencia con ejemplos. Violencia de género es cuando nos limitan a ser quienes somos realmente. Seamos más decididos y comprometidos con la sociedad. Seamos más como Catalina la Grande y Rosa Parks, dispuestas a cambiar el mundo así como yo también lo estoy. Seguimos con Miss Barinas. ¿Qué mensaje le darías en este momento a una persona que está siendo víctima de violencia en su hogar? Lo importante es que tú reconozcas que las acciones que está haciendo tu agresor no están bien.
Lo importante es que tú reconozcas que esto es una violencia de género y que puedes pedir ayuda porque no estás sola. Busca ayuda, infórmate y sobre todo, ni una más ni una menos. Es el turno de Miss Distrito Capital. Distrito, sabemos que una persona no puede lograr sus objetivos si se encuentra en un entorno adverso o violento. ¿Qué le recomendarías a esas personas que quieren construir un camino hacia la paz? Definitivamente, para poder transmitir lo que es la paz, debemos tener paz interior. Estar felices con lo que nosotros poseemos, transmitimos y lo que somos. De esa manera vamos a poder conseguir esta paz interior de la que todos hablan y así ayudar a la sociedad a tener paz para ellos. ¡Qué interesantes sus opiniones, muchachas! Ustedes no se despeguen de sus pantallas porque al regreso volvemos con otro grupo de candidatas.
hablando temas importantes para la humanidad. Ahora me acompañan mis Aragua, mis Cojedes y mis Guárico. Hablemos de derechos de niñez y embarazo adolescente. Es el turno de mis Aragua, Alejandra Conde. En situaciones de emergencia como en esta cuarentena donde estamos viviendo un aislamiento social, ¿qué deben hacer los adultos para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Mira, sin duda yo pienso que todos tenemos la responsabilidad como adultos de garantizar los derechos de cada uno de ellos, brindándoles un hogar lleno de amor, lleno de mucho propósito para que podamos tenerlos a ellos sanos y salvos. Realmente es nuestro deber hacer cumplir sus derechos porque los niños deben crecer en un ambiente tranquilo para poder desenvolverse y desarrollarse como quieren. Mis Cojedes, ¿cómo interferiría un embarazo a temprana edad en el desarrollo de las metas de un adolescente? Sabemos que Venezuela es el tercer país con la tasa más alta de embarazos en adolescentes. Entonces hay que crear la educación sexual sin tabú para que ellos sepan cómo prevenirla y a su vez fomentar e inculcar en ellos unos buenos proyectos de vida para que no pierdan el norte y con esto sepan cómo puede interferir un embarazo a temprana edad. Mis Guárico, ¿cómo un adulto puede proteger a los niños, niñas y adolescentes de toda esa información falsa que podemos encontrar en internet o quizás también de un amigo? En los últimos años sabemos que el internet forma parte del día a día de los niños, niñas y adolescentes. Como padres, o en mi caso, mis padres, siempre me fomentaron los valores desde muy, muy pequeña. Entonces creo que cuando creces con valores, sabes que a pesar de que lo que puedas ver en internet sea bueno o malo, siempre vas a tomar lo positivo. Es así, los niños son lo más valioso que tenemos en nuestro país. Por eso es hora de ayudarlos y de protegerlos. Nosotros seguimos con más del Miss Venezuela. Gracias, Isabela. Nuestras 22 aspirantes que compiten este año han demostrado su compromiso con este reto y además se han adaptado con mucha entrega y disciplina a esta nueva modalidad de trabajo. Una agenda que además de ser muy ajustada cumplió con su cometido de entregarles todas las herramientas necesarias para que cada una de ellas tengan la posibilidad de cumplir su sueño de convertirse en una triunfadora. Van a la altura del pecho enseñando las uñas. Amigo, menos mal que usted nada más iba a echar un polvito y un brillito. Vamos a ver a Yaracuy, Daniela Montañez. Vamos, chicas, vamos. Candidatas conectadas.
Y dentro de todas estas actividades se realizaron 3 pruebas donde las Misses demostraron sus habilidades en talento, en top model y una última relacionada con el trabajo social. De estas experiencias surgirán 3 ganadoras a quienes se les dará su reconocimiento, pero cuyo resultado no contribuirá al veredicto final para el momento de proclamar a la ganadora del título de Miss Venezuela World 2020. Queremos acotar que han sido pruebas individuales. En definitiva, el tiempo se ha aprovechado en todo momento y no se detuvo para que nuestras participantes y representantes en el programa de impacto social junto a Cisneros Media, Miss Venezuela y de la mano con grandes organizaciones nacionales e internacionales participaran en eventos de formación y capacitación de temas sensibles a la sociedad, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. La llegada del COVID-19 ha traído muchos cambios repentinos a nuestra normalidad, influyendo en el comportamiento humano y en las cosas cotidianas. Hoy el mundo se enfrenta a una crisis que agrava o acentúa los problemas y las desigualdades sociales que ya existían. En ese sentido, es necesario que afrontemos esta nueva realidad con mucho compromiso ciudadano y sin quitar nuestra mirada de ciertas cuestiones que son de enorme importancia para la humanidad. De las circunstancias, Miss Venezuela no se detuvo y de la mano de importantes organizaciones continuó con su compromiso de empoderar a la mujer venezolana a través de la formación de sus candidatas, quienes durante varios meses se capacitaron y sensibilizaron sobre diferentes temáticas sociales, derechos humanos, pero sobre todo por las personas más vulnerables a la pandemia, que son las de la tercera edad. No discrimines, sea amable y practica la empatía. Feminismo. No te vistas de rosado, que ese color es de niña. ¿Desde cuándo el deporte, los colores, tienen género? Violencia basada en género. La violencia de género puede llegar hasta el femicidio o muerte de la mujer por razones de género. No estás sola, pide ayuda, cuidémonos juntos. Migración. Por eso te invito a ti a planificarte y a que hagas todo lo posible por organizarte y que sea una migración responsable y segura. Recuerda también que eres valioso en cualquier parte del mundo y que tienes derechos por el simple hecho de ser humano. Paz y resolución de conflictos. Te invito a ti, que me estás viendo, a que seas una gran promotora de paz y a que cultivemos los valores de casa. Derechos de la niñez. Supervises la actividad en línea de tus hijos y procures que tengan un acceso a internet seguro. Yo me quedo en casa. Cuidémonos juntos. Condiciones de salud, detección temprana y prevención. El cáncer de mama es una enfermedad crónica que afecta tanto a mujeres como a hombres. Y por eso es tan importante la detección temprana, ya que esta es la clave para tratar y vencer el cáncer con éxito. ¿Qué es el VIH? Este es un virus que afecta al sistema de defensas del organismo, llamado sistema inmunológico. Todos tenemos razones para hacernos la prueba del VIH. Embarazo adolescente. Todo tiene su debido momento. Si hay algo peligroso en tu vida, que sea el sentido común, la libertad o la madurez de asumir responsabilidades a corto plazo. Discapacidad e inclusión. Que se encarga de ayudar a las personas con discapacidad a la inclusión en el ámbito laboral de nuestro país. Me refuerza que todos somos capaces de asumir los desafíos de la vida con optimismo y seguridad. Esos fueron algunos de los temas en los que las Misses se formaron con la intención de potenciar sus oportunidades como figuras públicas para incidir activa y positivamente en la generación de bienestar de los grupos menos favorecidos y de esta manera actuar desde la solidaridad, levantando su voz para visibilizar situaciones y apoyando a diferentes causas sociales. Deben fomentar la conciencia social, la conciencia ciudadana, a través de sus acciones. Ser más sensibles con las poblaciones más vulnerables, reflexionar al respecto y a partir de esa reflexión actuar. Actuar para cambiar vidas, para cambiar pensamientos y para cambiar realidades.
Hoy más que nunca estamos convencidos de que ser solidario, además de ser un acto humano que nos permite sentirnos parte de una sociedad, es un valor que contribuye al fortalecimiento del tejido social. Y ese es el principal aprendizaje que queremos que se lleven nuestras mises en su paso por el programa de formación del impacto social del Miss Venezuela. Solidarios es compromiso ciudadano y dentro del programa de impacto social Miss Venezuela, las tres finalistas que optan por el trofeo de Miss Solidaridad son Miss Monagas, María Antonieta Silva, Miss Barinas, Aidalic Urbano y Miss Miranda, Luisette Materán. Por su sensibilidad hacia el entorno y alto compromiso social, Miss Solidaridad 2020 es Miss Miranda, Luisette Materán. Muchas felicidades, ella es Miss Solidaridad 2020. En la próxima parte llega el desfile Top Model con creaciones exclusivas de Douglas Tapia, pero antes los dejo con nuestra querida y hermosa Isabela Rodríguez. Seguimos en compañía de Miss Apure, Carabobo y Falcón. Chicas, Venezuela es un país lleno de talento y de emprendedores. Para ti, Miss Apure, ¿qué característica debe tener un emprendedor? Bueno, Isabela, considerando la ponencia que tuvimos sobre este tema, puedo decir que todo emprendedor debe forjar normas y valores para su empresa y sobre todo debe tener presente la responsabilidad social impactando positivamente a su comunidad o a una sociedad determinada. Ahora es tu turno, Carabobo. ¿Qué papel crees que han jugado los emprendimientos en medio de esta pandemia? Definitivamente un papel muy importante en el mundo, porque pequeñas personas o las personas desde sus casas empiezan emprendimientos pequeños para ayudar a sus familias, ya sea aquí o afuera, también para ayudar a sus amigos que capaz estén pasando una necesidad. Los emprendimientos hoy en día han sido de buen provecho porque a eso se le puede sacar lo mejor y lo máximo para seguir y crecer, porque capaz ese pequeño emprendimiento pueda salir algo muy grande que pueda crear un gran impacto en nuestra sociedad. Seguimos con Betsabé Hernández, Miss Falcón. ¿En qué consisten, Betsabé, los emprendimientos sociales? Un emprendimiento social es básicamente una empresa con su primer objetivo, su principal objetivo sería impartir algún impacto social dentro de la sociedad, ayudar, pero al mismo tiempo obtener ingresos. Es así, chicas, siempre existirán oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida sin olvidar a los demás, a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestro país.
Nosotros continuamos con temas de impacto y ahora me acompañan Miss La Guaira, Miranda y Portuguesa. Hablemos de migración responsable. Esta pregunta es para ti, Miss La Guaira. ¿Qué consejo le darías a una persona para que realice una migración digna y responsable? Lo más importante es tener un plan. Un plan donde contemples todas las posibles situaciones adversas que se presenten, tener una documentación en regla para que tu proceso de adaptación sea mucho más ameno. Pero sobre todo, sé valiente, cree en ti, siempre perseverante y optimista, porque así es el venezolano. Recuerda que Dios coloca las mejores batallas para sus grandes guerreros, así que puedes con esto y mucho más. Miranda, ¿cuáles son las desventajas de emigrar sin un plan? A la hora de emigrar es importante acudir a fuentes de información veraz que te ayuden a tomar la decisión correcta y realizar un plan estratégico para poder emigrar y llegar a ese país que te acoge. Existen leyes que protegen a los migrantes, como la Organización Internacional para Migrantes, que se encarga de velar por tus derechos y que siempre sean cumplidos. El hecho de ser migrante y haber nacido en uno u otro país no implica que tus derechos humanos sean vulnerados. Creo que es necesario que los países tengan políticas migratorias que puedan ayudar a los migrantes a que sean protegidos y que sus derechos siempre sean respetados. Lisandra, Miss Portuguesa, ¿cómo se puede empoderar un migrante? Le diría a todas las personas que emigraron que sigan adelante, que luchen por sus sueños, que aunque el camino se torne un poco oscuro, siempre habrá una salida satisfactoria para cada adversidad. Así es, la planificación es indispensable y muy importante también salir a dar lo mejor de nosotros mismos, superar las adversidades y, por supuesto, dejar a nuestro país Venezuela muy en alto. Como es conocido por todos, nuestro jurado calificador de la noche presenció la muestra de todos los videos grabados individualmente por las candidatas. Pudieron apreciar el opening musical, el desfile Top Model, los desfiles en traje de baño y traje de gala y posteriormente tuvieron la oportunidad de entrevistarse con cada una de las 22 participantes. El resultado de visualizar todas estas actividades para realizar los escrutinios quedó registrado en video y los documentos quedaron bajo el resguardo del departamento legal. Les presentamos a este distinguido grupo de personalidades. Inicio con quien ha retratado a personalidades de la farándula y ha sido artífice de las portadas y editoriales de un gran número de revistas. El reconocido fotógrafo venezolano Guillermo Felizola. Conocido por todos como Coquito, por ser ese el sobrenombre que se le colocó durante su participación en el programa Contesta por Tío Simón. El actor, cantante y animador venezolano Wilmer Machado. La presidenta de Alianza Venezolana de Empresas por el Liderazgo de las Mujeres, AVEN, y además presidenta de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, CACET. Abogada gremialista y luchadora por los derechos de la mujer, Patricia Valladares. Miss Venezuela 2011 y segunda finalista del Miss Universo 2012, hoy convertida en actriz y reconocida modelo internacional, además protagonista de la serie Bolívar, nuestra querida Irene Esser. Presidente del Consejo Superior de Turismo de Venezuela, Conce Turismo, el señor Leudo González. Diseñadora, asesora de imagen y embajadora de moda sustentable, ha trabajado con más de 100 marcas y personalidades, asesorándolas en la búsqueda de su identidad y el mejoramiento de su imagen. Bienvenida, Shairi Arredondo. Seguimos con quien ha trabajado en las agrupaciones de teatro más importantes del país. Su talento se ha visto en cortos y largometrajes, además de series y telenovelas. Es locutor y ha realizado el doblaje de voces para muchas series animadas. Con nosotros, el actor Antonio Deli. Actriz, modelo y animadora, conocida por su paso en la televisión venezolana desde muy joven. Actualmente se encuentra generando contenido en el mundo del cuidado personal de las mujeres, dedicadas, decididas y auténticas, además reales. Ella es Natalia Moretti. Comunicadora social y reconocida conductora de televisión por sus trabajos en diferentes programas de entrevistas. Una mujer que distribuye muy bien su tiempo atendiendo a sus hermosos trillizos. Bienvenida, Laura Vieira. Muy agradecidas con todos por dedicarnos su tiempo.
Para Douglas Tapia, diseñar es la ventana que le permite contemplar la belleza y expresarla a través de la poesía de sus trazos. Y es así como construyó este sueño, la colección Miss Venezuela 2020 by Douglas Tapia. Es un homenaje a la belleza de la mujer venezolana, obedeciendo los cánones de la moda internacional. Veremos un trabajo donde se plasman las ideas que dibujan la silueta femenina con donaire y sofisticación del glam old Hollywood. Texturas de exquisitos cortes e inusitados brillos se disipan en una amplia gama cromática. La personalidad de cada candidata, así como sus características físicas, fueron factores decisivos para recrear cada pieza de alta costura extraída de la galería de moda del reconocido diseñador internacional. Mayra Goyo. Aragua, Alejandra Conde. Miss Barinas, Aidalic Urbano. Carabobo, Daniela Schmato. Miss Cojedes, Camil Ramírez. Distrito Capital, Elizabeth Gasiva.
Javier Chávez Hernández. Miss Guárico, Elizabeth Ramos. Miss La Guaira, Ismelis Velázquez. Miss Lara, Yoskaren Carrizo. Derroche de glamour y estilo es la colección Miss Venezuela 2020 by Douglas Tapia. Miss Mérida, Sabrina Deranek. María Antonieta Silva. Valentina Sánchez. Miss Portuguesa, Lisandra Chirino. Guayana, Isbel Parra.
Sucre, Michelle Suárez. Ana Karina Pereira. Miss Trujillo, Claudia Barney. Daniela Montañez. Zulia, María Ángel Villasmil. La alta moda es arte, es forma estética, y hoy hemos tenido una muestra invalorable de creatividad y lujo, gracias a nuestro diseñador venezolano, Douglas Tapia. Y mientras disfrutábamos de este hermoso desfile, nuestro jurado determinó quiénes son las tres aspirantes que tienen la oportunidad de convertirse en top model del Miss Venezuela 2020. Ellas son Miss Guárico, Elizabeth Ramos, Miss Portuguesa, Lisandra Quirinos. Y la tercera es Miss Yaracuy, Daniela Montañez. Y la participante con el mejor porte y distinción, y quien se alza con el título de Top Model, es Miss Guárico, Elizabeth Ramos. Muchas felicidades y mucho éxito. Continúan las emociones de esta noche tan linda, y lo hacemos con nuestra Miss Venezuela 2018, Isabela Rodríguez. Estamos de vuelta a Venezuela, y en esta oportunidad me acompañan Miss Mérida, Nueva Esparta y Yaracuy. Hay temas que nos importan definitivamente a todos, como las condiciones de salud que aquejan a la humanidad, su detención temprana y su prevención. Ella es Miss Mérida. ¿Y en qué consiste? Quisiéramos saber, ¿en qué consiste la detención temprana del cáncer de mama? La mejor manera de prevenir de manera temprana el cáncer de mama es realizando los autoexámenes y la mamografía cada año, logrando así encontrar el crecimiento de las células cuando está en su inicio, para lograr aplicar el tratamiento adecuado para combatirlo. Continuamos con Valentina, ella es Miss Nueva Esparta, y quisiéramos saber, Valentina, ¿de qué manera se puede frenar el VIH? Para saber cómo prevenir el VIH, primero tenemos que entender cómo se transmite el virus. La primera manera es vía sanguínea, la segunda es la transmisión vertical, la cual ocurre de madre a hijo, y la tercera es a través de relaciones sexuales. Esto quiere decir que para prevenir la transmisión del virus, tenemos que estar conscientes de lo esencial que es cuidarnos y usar el preservativo de manera correcta a la hora de tener relaciones sexuales, y si utilizamos jeringas u otro instrumento médico, siempre deben estar esterilizados o deben ser nuevos y nunca debemos compartirlos.
Si algo hemos aprendido durante esta pandemia es que somos muy frágiles y vulnerables. Pero en tu opinión, Yaracuy, ¿por qué debemos ser más solidarios e inclusivos con los demás? Debemos ser más solidarios e inclusivos, porque todos somos iguales, cada uno con su particularidad. Pero al final del día, todos somos iguales. No importa tu raza, tu religión, tu color de piel o si tienes alguna condición. Tú, la persona que está al lado tuyo, somos iguales. Es así, la salud y la solidaridad son temas importantes en la vida de cualquier persona. Ustedes no se despeguen de sus pantallas porque en minutos volvemos con más de este Miss Venezuela 2020.
candidatas, ellas son Miss Lara, Monagas y Táchira. Chicas, quisiera que ahora habláramos sobre la discapacidad. Lara, ¿para ti qué es una sociedad inclusiva y por qué debemos apuntar a lograrla? Qué suerte que me preguntes esto, Isabela, porque mi fundación trabaja con personas con capacidades extraordinarias y básicamente trabajamos en derrumbar las barreras que ellos ya poseen para integrarse a la sociedad. Últimamente hemos visto campañas de grandes empresas que incluyen muchas personas discapacitadas, por ejemplo, o el tema de racismo, y la verdad es que las barreras nosotros las ponemos es en nuestro corazón y desde el amor nosotros podemos cambiar eso. Monagas, para ti, ¿qué es lo más importante que debemos saber sobre las personas con discapacidad? Lo que debemos aprender sobre las personas con discapacidad es que todos aportan. Al igual que nosotros, tienen aptitudes y características que los hacen necesarios dentro de la sociedad. Por eso creo firmemente en que entre todos nos demos la bienvenida, porque todos somos necesarios. Miss Táchira, ¿tú consideras que actualmente en la humanidad se vive con condiciones de igualdad y de respeto? Honestamente creo que no, mientras sigan existiendo tantas barreras para que las personas discapacitadas se sigan desarrollando, tengan un ambiente apto para trabajar o para simplemente ser parte de nuestra sociedad, no podemos hablar de una inclusión ni de igualdad. Por lo tanto, considero que no, pero siento que sí existen muchas personas preparadas y dispuestas para que esta inclusión cada vez sea mucho más grande. Inclusión, respeto y amor, señores, es lo que más hace falta hoy en día. Nosotros seguimos disfrutando de esta noche especial del Miss Venezuela. De vuelta, amigos, al Miss Venezuela 2020, noche en la que también se proclamarán las ganadoras de los títulos especiales, y una de esas pruebas fue las que realizaron las 22 participantes poniendo todo el ingenio y creatividad desde sus casas para traernos sus pruebas de talento. Cuando las participantes conocieron que debían realizar una prueba de talento, de inmediato pusieron toda su creatividad en realizarla. Dos mises con aspiraciones artísticas nos demostraron que no importa el escenario, cuando existan las ganas de expresarse. Es así como llegamos a la cocina de tres de ellas, donde se olvidaron de las dietas por un momento y demostraron sus habilidades culinarias. El día de hoy vamos a preparar un cheesecake delicioso que todos podemos preparar en casa, y ya estuvo lista la cheesecake. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa favorito En la Cocina de una Miss. Hicimos arepitas de avena y plátano, pequeñitos de chocolate con avena y plátano, y la base de la pizza con avena y plátano, por supuesto. Bienvenidos una vez más a Cocina Tus Sueños, un espacio que he dedicado para compartir con ustedes recetas súper fáciles, sencillas y muy dulces. A la hora de bailar, el ritmo musical llegó de diferentes maneras. Pasamos por un elegante tango. La juerga y pasión del flamenco se hicieron presentes. Terminamos la fiesta con una fusión vivaz de nuestro joropo y el fandango andaluz.
6 de las participantes se decidieron por presentar un monólogo en sus pruebas de actuación, llenas de drama, sueños y risas, también locuras. Señores pasajeros, les damos la bienvenida a este vuelo venezolano en nombre de todas las participantes del Miss Venezuela 2020. Continúe, doctor Luzardo, me agrada escucharlo. Ya me habían dicho que daba los deditos de tus pies. Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos una vez más a este programa que se encarga de enaltecer la belleza y el talento de la mujer venezolana. Ciudadanos de Venezuela, no podría iniciar estas palabras sin expresar el compromiso y honor que representa para mí celebrar la conmemoración de un año juntos, escribiendo un nuevo y hermoso capítulo en la historia de nuestro país. No podía faltar la comicidad y el stand-up se hizo presente. Es que no hay duda de que el Miss Venezuela ha impuesto un estilo en la sociedad venezolana. El problema es cuando nosotras intentamos imitarlas en semáforo, en Plaza Venezuela, en plena hora pico. Y llegó el momento de escuchar las melodiosas voces de nuestras cantantes. Yo soy menguante. No me ves. Y después de estas fabulosas interpretaciones, nos presentaron una disciplina que nunca se olvida. Felicidades a todas por presentar sus diferentes opciones. Lo que sí les puedo asegurar es que se lo disfrutaron al máximo. Y bien, estamos listos para anunciar las tres finalistas que optan por el trofeo de la prueba de talento. Y ellas son Miss La Guaira, Ismelis Velázquez. Miss Portuguesa, Lisandra Chirinos. Y la tercera es Miss Región Guayana, Isbel Parra. Dulzura y sentimiento en una voz. Miss Talento 2020 es Miss Portuguesa, Lisandra Chirino. Muchas felicidades, Miss Portuguesa. Ahora vamos a compartir unos segundos de lo que fue tu presentación. Yo vi de una garza morada dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza morada dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna llena, menguante. Increíble interpretación por parte de Miss Portuguesa con un bellísimo tema de nuestro querido Tío Simón. Y ahora toca el turno de conocer quién entre las 22 participantes recibe el título de Miss Amistad. Mucha suerte, muchachas. Premio especial seleccionado entre ellas mismas. Miss Amistad 2020 es Miss Yaracuy, Daniela Montañez. Y allí podemos ver a Miss Yaracuy colocándose su banda de Miss Amistad 2020. Ahora corresponde identificar a Miss Fotogénica 2020, resultado que nos llega gracias a todos los votos recibidos por nuestros amigos del Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela y todos los periodistas, fotógrafos y misólogos invitados que cubren la fuente del Miss Venezuela. ¿Preparados en casa? Miss Fotogénica 2020 es Miss Distrito Capital, Elizabeth Gasiva. De manera inmediata vemos a Miss Fotogénica colocándose su banda. Miss
En la próxima parte, momentos de tensión y alegrías, el anuncio de las ganadoras de bandas interactivas y la proclamación de Miss Venezuela World 2020. Otro tema que es de mucha importancia para los seres humanos es la toma de decisiones y el manejo del cambio. Por eso hoy me acompañan para hablar de eso mi región Guayana, Sucre, Trujillo y Zulia. Y me gustaría saber, mi región Guayana, ¿qué tienen que ver los pensamientos y las emociones en los resultados que nosotros queremos obtener? En absolutamente todo. Los pensamientos y las emociones dirigen nuestras acciones y, por lo tanto, los resultados que obtenemos. Por eso es tan importante desarrollar la inteligencia emocional, esa actitud optimista y positiva, entender lo que nos motiva y hace feliz, trabajar en ello y, por supuesto, celebrar y agradecer a Dios y a la vida por cada paso que nos acerca más a la meta que nosotros queremos. Es el turno de Michelle Suárez, Miss Sucre. Michelle, ¿por qué es importante saber decir que no en situaciones cuando no estás cómoda? Isabela, yo pienso que las personas deben aprender a decir que no en el momento que crean oportuno, siempre con una buena actitud. Sabemos que todos debemos tener criterio, saber reaccionar ante las situaciones y sobre todo mantener nuestra integridad. Miss Trujillo, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te ha quedado en todo lo que has vivido en esta etapa de confinamiento? Sin duda alguna, el mayor aprendizaje ha sido adaptarnos a los cambios. Esta circunstancia ha hecho que valoremos lo que tenemos y aprendamos de cada situación vivida. Yo siempre digo que tenemos que aprender de lo vivido, sacar lo mejor de ello, y esta situación es lo que está haciendo. Yo aprendo para mejorar cada día y eso es lo que invito a todos a hacer. Zulia, ¿qué tipo de comportamientos o de acciones se deben asumir ante los cambios? Bueno, todos los procesos de cambios siempre implican que sintamos resistencia, miedo, incertidumbre. Pero lo más importante es que sepamos adaptarnos y aceptarlos para poder así tomar las mejores decisiones y acciones que nos lleven a obtener esos resultados que queremos en esos cambios. Así es, sin acciones nada es posible. Los resultados de nuestras acciones siempre dependerán de nuestros pensamientos y de las decisiones que tomemos.
De vuelta al Miss Venezuela 2020 y es momento de develar, gracias a los votos de cada uno de ustedes, las ganadoras de las bandas interactivas. Títulos que serán anunciados en breve y su entrega formal será mañana, viernes 25 de septiembre a las 8 de la noche en el programa especial Noche de Coronaciones. Recordemos que a lo largo de la programación de nuestro matutino Portadas, el programa Juvenil Atómico y las redes sociales vinculadas al Miss Venezuela, iniciamos la competencia de las bandas interactivas, llegando a un top 10 en cada uno de los títulos patrocinados. Posteriormente, las votaciones lograron acumular suficientes puntos para determinar un top 3. Y esta noche anunciaremos a sus ganadoras y comenzamos con Miss Manos de Pasarela. El top 3 lo conforman Miss Portuguesa, Miss Táchira y Miss Cojedes. Nos acompaña el señor Carlos Bonelli, director general de Agencia Profile en representación de Balmy. Y Miss Manos de Pasarela es... Miss Táchira, Ana Karina Pereira. En sus pantallas vemos al señor Bonelli junto a Miss Manos de Pasarela. Recuerden que la entrega oficial la disfrutaremos mañana a partir de las 8 de la noche en el especial Noche de Coronaciones. El rostro absoluto de la belleza. El top 3 lo conforman Miss Portuguesa, Miss Lara y Miss Aragua. En pantalla el señor Reinaldo Rodríguez, gerente de comercialización de Lefen Cosmetics, para conocer quién tiene el rostro absoluto de la belleza. El rostro absoluto de la belleza lo tiene Miss Portuguesa, Lisandra Chirinos. Señor Rodríguez, ella es el rostro absoluto de la belleza portuguesa. Felicidades. Próxima premiación, Miss Estética y Salud. Y el top 3 está conformado por Miss Táchira, Miss Barinas y Miss La Guaira. Lo hacemos en compañía de la señora Dayana Arroyo, gerente de ventas de Politec de Venezuela. Miss Estética y Salud es Miss Táchira, Ana Karina Pereira. En sus pantallas vemos a la señora Arroyo junto a Miss Estética y Salud, Miss Táchira. ¿Listos para conocer a Miss Sonrisa? El top 3 lo conforma Miss Portuguesa, Miss de Región Guayana y Miss Trujillo. Ahora presentamos al doctor Luis Sifón, encargado de embellecer las sonrisas de nuestras candidatas. Miss Sonrisa 2020 es... Miss Portuguesa, Lisandra Chirinos. Miss Sonrisa Portuguesa junto al doctor Luis Sifón. Felicitaciones. Ahora llegó el momento de conocer quién es Miss Glamour. El top 3 lo conforman Miss Lara, Miss Barinas y Miss Zulia. Nos acompaña el señor Juan Carlos Acuña, director de comercialización y ventas de Thermo Group. Miss Glamour es... Miss Lara, Yoscar Encarrizo. Vemos al señor Acuña junto a Miss Glamour, Miss Lara. Felicitaciones. Ahora es el turno de conocer quién tiene el cabello más radiante del Miss Venezuela 2020. El top 3 lo conforman Miss Cojedes, Miss Aragua y Miss Nueva Esparta. Nos acompaña la señora Patricia González, gerente de marca Pantene de P&G. Bueno, resultados en mano. El cabello radiante lo tiene Miss Cojedes, Camil Ramírez. En sus pantallas vemos a la señora González junto a Miss Cabello Radiante. Cojedes, felicitaciones. El recorrido de este programa especial del Miss Venezuela 2020 nos anuncia que llegó el momento de declarar a la soberana de la belleza nacional que nos representará en el Miss Mundo.
un resultado que se obtiene gracias a la valoración realizada a cada una de las 22 participantes por el jurado calificador, los profesores que le impartieron sus conocimientos y el personal de producción con el que trabajaron. Las 22 Mises fueron evaluadas de la misma manera y solo una se hará merecedora de ese título. Para proclamar a Miss Venezuela World 2020, los dejo con Fanny Otati. Gracias, José Andrés. En sus pantallas, 22 rostros hermosos de nuestras aspirantes. Ha sido un camino arduo y lleno de sacrificios, y la meta se ha logrado para una de ellas. Bajo el cumplimiento del protocolo sanitario, el resultado será anunciado de la misma manera como se ha hecho por años. Simplemente tendremos una nueva forma de verlo y compartirlo con todos ustedes. Chicas, mucha suerte para todas. Señoras y señores, Miss Venezuela World 2020 es Miss Aragua, Alejandra Conde. Queridos televidentes, y con el rostro de la nueva Miss Venezuela World 2020, para mí ha sido un placer compartir a la distancia estos momentos con todos ustedes y junto a ti, mi querida Fanny Otati, que Dios nos haga coincidir en otros escenarios de la vida. Gracias, José Andrés. Felicidades a Miss Venezuela World 2020, una de nuestras soberanas de la belleza nacional. Para mí ha sido un honor estar con todos ustedes en esta primera parte de nuestro especial de la belleza. Muchísimas gracias. Y en la próxima parte continúan los momentos culminantes de una noche tan linda como esta. Volvemos enseguida.
un placer estar con todos ustedes en la continuación de esta noche especial de la belleza venezolana. Puede que sea un poco diferente, pero el sentimiento y el compromiso con el que ha sido posible realizar este programa son los mismos. Y con esa alegría que siempre compartimos, quiero darle la bienvenida a nuestra animadora invitada de la noche. Ella es conocedora de este escenario y es que hace 19 años participó en la edición número 48 del Miss Venezuela representando al Distrito Capital. Se tituló ganadora de esa noche tan linda y nos representó en el Miss Universo del año 2002 colocándose como cuarta finalista. Su recorrido por el mundo artístico la ha llevado a tener participaciones en diferentes telenovelas, ser invitada especial en programas de entrevistas y tener su espacio como animadora dentro del programa Front Row Style de Venevisión Plus. Hoy es una encantadora mujer, madre de dos hermosos niños, y esta noche tenemos el honor de recibirla en nuestro espacio. Cintia, es un placer para nosotros que nos acompañes esta noche. Mil gracias, Henry. El honor es todo mío estar compartiendo con ustedes y con todo ese público que nos recibe desde sus casas y mucho más allá de las fronteras. Este escenario, o donde quiera que se realice el Miss Venezuela, es y siempre será la plataforma empoderada para cumplir los sueños de tantas jóvenes luchadoras, mujeres emprendedoras y decididas. Estoy orgullosa de formar parte de esta familia. Esta noche nos toca continuar con este evento en situaciones especiales, pero se lo dedicamos a la mujer venezolana. Así que no hay tiempo que perder, Henry. Así es, Cintia. Yo quiero recordar que en el segmento anterior de nuestro programa, 22 participantes tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia Miss Mundo, proclamando a una ganadora como Miss Venezuela World. Nos toca continuar con 21 bellas representantes de nuestro país, porque entre ellas tendremos a las afortunadas ganadoras de los títulos Miss Venezuela International y Miss Venezuela Universo. Recordándoles que cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad sanitaria, hemos realizado los desfiles, selecciones y premiaciones de la noche, donde se proclamarán las ganadoras y mañana viernes en programa especial y presencial serán oficializados los títulos en Noche de Coronaciones. Dicho esto, Cintia, ¿estamos listos? ¡Claro que sí, Henry! Y lo vamos a hacer con el desfile en traje de baño de nuestras 21 participantes, quienes lucirán un diseño de la marca J by Jacqueline Aguilera, confeccionados por Rosalba Melandrino y acompañados con los accesorios de Penot Strauss. Iniciamos entonces el desfile en traje de baño. Miss Anzoátegui, Mayra Goyo. Defensora de los animales, en especial los que están en peligro de extinción. Tiene 23 años y es licenciada en comunicación social. Miss Apure, Carla Sánchez. Para ella no existen límites para alcanzar sus metas, sueños u objetivos. Tiene 19 años y es estudiante de Relaciones Industriales. Miss Barinas, Haidalik Urbano. Con su proyecto Sueña Conmigo, desea atender a niños y adolescentes. Es médico cirujano y tiene 25 años. Miss Carabobo, Daniela Schmatil. Se considera una mujer valiente y creyente del poder del amor. Tiene 20 años y es estudiante de psicología. Miss Cojedes, Camil Ramírez. Su meta es ayudar a las personas a crecer como seres integrales. Tiene 23 años y es abogado. Coloridos y hermosos diseños de J by Jacqueline Aguilera. Miss Distrito Capital, Elizabeth Gasiva.
Se define como muy disciplinada y fiel a Dios, a quien encomienda todas sus metas. Tiene 23 años y es estudiante de odontología. Miss Falcón, Elizabeth Hernández. Puntualiza que es una persona emprendedora y con valores bien definidos. Tiene 19 años y estudia idiomas modernos, mención inglés. Miss Guárico, Elizabeth Ramos. Haber sido deportista le enseñó los valores del compañerismo y trabajo en equipo. Tiene 24 años y es estudiante de comercio exterior. Miss La Guaira, Ismelis Velázquez. Superó el bullying cuando era niña, asumiendo retos que la hicieron lograr sus metas. Tiene 21 años. Para ella el éxito siempre está allí y depende de nosotros alcanzarlo. Tiene 26 años, es estudiante de Ingeniería Industrial y Comunicación Social. Todos los trajes de baño han sido confeccionados por Rosalba Melandrín. Miss Mérida, Sabrina Deranek. Desea formar personas pro igualdad y justicia para tener una sociedad menos limitada. Tiene 21 años y estudia educación integral, mención lengua. Miss Miranda, Luisette Materán. Para ella lo importante es actuar desde lo correcto y con honestidad. Tiene 24 años y es licenciada en comunicación social. Miss Monagas, María Antonieta Silva. Se define como una persona amable, generosa y enfocada en sus metas. Tiene 21 años y es licenciada en comunicación social. Miss Nueva Esparta, Valentina Sánchez. Se ha dedicado a ser embajadora de la salud mental y a dar apoyo a quienes lo necesiten. Tiene 25 años y es licenciada en producción de radio y televisión. También escritora. Miss Portuguesa, Lisandra Chirinos. Para ella siempre habrá una oportunidad para trascender y evolucionar. Tiene 24 años y es estudiante de comunicación social. Miss Región Guayana, Isbel Parra. A través del deporte desea enaltecer la disciplina y la autoestima. Tiene 26 años y es diseñadora de modas y entrenadora de gimnasia artística. Hermosa pasarela en traje de baño y el jurado pendiente realizando sus escrutinios. Miss Sucre, Michelle Suárez. Para ella lo más importante es tener disciplina, constancia y dedicación. Tiene 24 años y es estudiante de comunicación social. Miss Táchira, Ana Karina Pereira.
Es apasionada, valiente, respetuosa y alegre. Tiene 22 años y es estudiante de comunicación social. Miss Trujillo, Claudia Bardi. Desea sembrar valores a las personas para convertirlos en verdaderos agentes de cambio. Tiene 24 años y es licenciada en comunicación social. Miss Yaracuy, Daniela Montañez. Para ella, la mujer venezolana es multifacética, preparada y con visión de futuro. Tiene 27 años y es licenciada en Administración de Empresas. Miss Zulia, María Ángel Villasmil. Se considera emprendedora, reservada y apasionada. Tiene 24 años y es estudiante de psicología. Hermosos diseños, linda pasarela, la de nuestras 21 participantes en sus trajes de baño de Jay by Jacqueline Aguilera, confeccionados por Rosalba Melandrino. Hermosas e inteligentes mujeres, amigos, una breve pausa y al regreso, el carrusel de la moda del Miss Venezuela 2020 llega al escenario. Volvemos enseguida.
De vuelta al Miss Venezuela 2020 y nos preparamos para realizar el Carrusel de la Moda, la gran pasarela donde disfrutaremos los diseños de talentosos creativos quienes, por cierto, compiten en esta oportunidad por el título al mejor diseño. En este caso, y como todos los diseñadores y sus creaciones están en competencia, vamos a disfrutar primero a las 21 aspirantes que continúan en esta contienda. Y posteriormente, en un video por separado, disfrutaremos del desfile de la ganadora del Miss Venezuela World. Muchas fueron las horas y varias las laboriosas manos que intervinieron cada traje que vamos a presentar esta noche. Bocetos que se convierten en realidad en las siluetas de nuestras participantes. Agradecemos a cada uno de los diseñadores que esta noche se presentan en el escenario del Miss Venezuela y hacer de esta ventana la mejor plataforma para mostrar sus creaciones ante Venezuela y el mundo. Damos inicio, pues, al desfile en traje de gala. Miss Anzoátegui, Mayra Goyo. Brillo, glamour y detalles de impacto se unen al estilo de Miss Anzoátegui para abrir la pasarela de alta moda del Miss Venezuela 2020. El diseñador Samuel Pantaleón ha creado un atuendo en encajes minuciosamente bordado a mano, en tonos dorados con fulgores de miles de cristales, canutillos y perlas, con la técnica del recamado francés. Acompañado de un suntuoso polizón en ciberlina de seda. Los accesorios de George Whittles son el aliado perfecto para el elegante traje de Mayra. Miss Apure, Carla Sánchez. Debutando en esta edición 2020, la diseñadora zuliana Shilene Vargas ha planteado una delicada columna en transparencia color piel, bordada completamente a mano con pétalos de terciopelo italiano azul rey. Cada pétalo ha sido delineado en strass plata y dorado, recamado en cristales boreales, elaborando un delicado degradé ascendente a pétalos plata, elaborado en miles de cristales. En el bustier, un delicado labrado en láminas de vidrio y piedras en relieve que envuelven la silueta, culminando en una lluvia de canutillos en tonificado azul rey y plata que cuelgan elegantemente de la manga de dicho diseño. Los accesorios fueron elaborados por Fabiana Muñoz. Miss Barinas, Aidalic Urbano. Guillermo García presenta una obra de arte vivo, inspirado en la diosa de la guerra, la sabiduría y las ciencias. Un vestido en charmuz de seda rojo que delinea la silueta de Aidalic y nos transporta a esa sensualidad con poder de la antigua Grecia. Atenea intercambia su escudo arbológico con una lluvia sublime de pedrería en plata, vidrio checo y cristales boreales, una capa de luz que hace oda a las vibrantes aguas del lago Melisande, un vigoroso mar de plata y seda que, iluminado por el sol, llenaba de esplendor la cueva Las Ninfas. Miss Carabobo, Daniela Schmati. Inspirado en la sutileza y la sensualidad de la orquídea, el diseñador Ender Luces nos presenta un vestido corte trompeta, realizado sobre una malla nude con cientos de apliques en encajes chantilly en tonos rosa palo. Empleando la técnica del recamado francés y utilizando para ello más de 30.000 cristales facetados en diversos tamaños y en tonos boreales rosa y plata. Un escote pronunciado y una reveladora abertura enaltece la bella figura de Miss Carabobo. Miss Cojedes, Camil Ramírez. La mariposa monarca se posa sobre la genialidad de nuestra diseñadora Georgia Reyes y nos trae a la pasarela del Miss Venezuela esta maravillosa creación que ostenta una luminosidad única. Gracias al minucioso bordado en cristales dorados y rosa intenso, todos dispuestos sobre una columna de tul imperceptible, que destaca la figura de Miss Cojedes.
De sus hombros se despliega una hermosa túnica donde se hace continuo el laborioso bordado. Los accesorios son esferas de fuego diseñadas por Georgiana Reyes, que resaltan una vez más la fina estampa de Camille. Miss Distrito Capital, Elizabeth Gasiva. Del atelier del prestigioso diseñador Nidal Noahed ha surgido de su última colección del New York Fashion Week Primavera-Verano Victoria 2020 un sorprendente traje con estilo contemporáneo. Un hermoso encubridor es el complemento perfecto para esta joya de vestido, realizado en organza de seda y malla marfil de manera velada y rebordada en cristales a tono. Elaborados en cristales engastados, en tonos plata y dispuestos con la técnica del bordado sobre una malla soufflé color nude. Transparencias geométricas dispuestas en el diseño del corte lineal. Recrean un audaz escote caracterizado por una sucesión de líneas que se despliegan simétricamente para destacar la silueta. Los accesorios son de George Whittles. Miss Falcón, Betzabeth Hernández. Orgullosamente oriundo del estado Cojedes, el diseñador Ángel Venegas debuta en nuestra pasarela del Miss Venezuela inspirado en las riquezas naturales del estado Falcón. Una opulenta túnica cortada al 10 en ciberlina de seda color arena emula los fabulosos médanos de coro. Sobre una malla crin se han dispuesto bieces a manera de mangles, sobre los cuales se han bordado innumerables cristales boreales y ricas perlas. El radiante sol hace marco en diminutas láminas de charolina que van desde el dorado intenso hasta el nácar iridiscente. Miss Guárico, Elizabeth Ramos. El diseñador valenciano Win Molina se presenta en el carrusel de la moda del Miss Venezuela, creando una exquisita pieza elaborada en una fina malla italiana. Desde su espalda se desprende una luminosa capa revelando su espigada figura, que se conjuga con una atrevida abertura realzando su elegante caminar. Bañada en hilos de oro y minuciosamente bordado en múltiples perlas y puntos de brillo en tono cartier. Los accesorios son del icónico George Whittles. Miss La Guaira, Ismelis Velázquez. El fashion designer guayanés Anthony Betanco ha dispuesto sobre una malla piezas de encajes en tonos dorados, intervenidos por miles de cristales tornasoles que parten desde la manga, recorren el corpiño y dan terminación en la amplia falda de chantú de seda natural. El radiante sol del estado La Guaira sirvió de inspiración en el determinante color amarillo. Accesorios realizados por Joel Peña. Miss Lara, Yoskaren Carrizo. El diseñador Onícer Sandoval presenta una pieza exclusiva de su colección Primavera-Verano 2021, donde el brillo de millares de cristales se presentan en una pieza de alta tecnología textil. La regia columna de cristales en tono plata es acentuada por un vibrante degradado de cristales austríacos en tonos magenta, rosado y tornasol. Complementando el atuendo, George Whittles es el encargado de las piezas exclusivas de alta joyería en finos brillantes y ópalos genuinos. Miss Mérida, Sabrina Derané.
el azul zafiro se hace presente en el carrusel de la moda del Miss Venezuela. El diseñador valenciano Francisco García nos presenta un diseño en crepe de seda, inspirado en la disciplina y el dramatismo de las artes escénicas, rebordado con perlas e incontables cristales lineales en tonos plata y oro. Desde los hombros se despliegan dos listones que caen de forma ordenada, bordados a juego hasta la parte inferior, pasando por el desnudo escote que destaca los atributos de la exótica Miss Mérida. Sus accesorios son de la orfebre Jenny Simpson. Miss Miranda, Luisette Materán. El yaracuyano Carlos Aguilar se ha inspirado en la época dorada de Hollywood. El diseño cuenta con escote corazón, enmarcado con pasamanería en cristales, realizado en paillet de lentejuelas y pedrería en forma de cascada, envuelta en una boa de tul y plumas de avestruz, evocando el glamour de dichas décadas. Traje en gasa, bordado en colores salmón y plata, destacando la figura con una columna al cuerpo, dejando ver una ligera sirena. Los accesorios son realizados por el diseñador de joyas Adriano Rusell. Miss Monagas, María Antonieta Silva. La imponente figura de Miss Monagas se realza con esta maravillosa creación en forma de jumpsuit color nude, donde se superponen capas de tul translúcido creando una ilusión espectral. Todo el conjunto se encuentra delicadamente bordado con hilos de cristal, mostacilla y canutillos en tonos plata. Una maravillosa creación del diseñador Alex Apóstol, acompañado con los accesorios de George Wickels. Miss Nueva Esparta, Valentina Sánchez. La diseñadora venezolana Nita Saab nos deslumbra con un exquisito vestido en tonos azules y toques dorados con cortes simples, que es el lienzo para un excelente bordado artesanal, donde sus más de 13.000 pequeñas piezas de cristales, canutillos y lentejuelas han sido apuntados delicadamente a mano, y en conjunto nos reflejan unos increíbles destellos. Para Anita, el vestido representa tres cosas: trabajo en equipo, lucha ante el tiempo y las adversidades. Vestido que va de la mano con las joyas de Joel Peña. Miss Portuguesa, Lisandra Chirinos. El diseñador valenciano Wilfredo Camacho ha creado una joya donde la esculpida silueta se cincela una deslumbrante columna de tono Golden Rose, bordada con cientos de cristales a tono. Hermosas perlas y emblemáticos y místicos cuarzos rosa que brillan con celestial esplendor y se degradan en líneas de cortes asimétricos, resaltando lo enigmático y poderoso de la mujer venezolana. La Casa Crystal Deluxe fue la encargada de elaborar los accesorios para esta inmaculada pieza. Miss Región Guayana, Isbel Parra.
Para resaltar la elegancia de Isbel, el reconocido diseñador Julio Mora hace alarde de su arquitectura, donde la limpieza de la estructura en siberlina de seda ligeramente turquesa fusiona en cortes y volúmenes de manera ondulante. Creando así capas que han sido salpicadas por un nevado de cristalinos con el toque perfecto de luz. Sin duda, una impecable creación que acompaña a los accesorios de Georgina Dumas. Miss Sucre, Michelle Suárez. En exquisito color azul resplandeciente se fusionan un entallado vestido corte sirena, cuello en V y escote corazón junto con la acertada colocación de una amplia capa que otorga ese toque royalty. La pieza en conjunto está creada en su totalidad con un destellante paillet en forma de arabescos, bordado sobre una malla piel con más de 5.000 cristales plata en distintos tamaños, otorgándole distinción a esta creación en tan anhelado y soñado debut del trujillano Carlos Zambrano y su equipo de trabajo en el Miss Venezuela 2020. Los accesorios que luce Miss Sucre son creación de Joel Peña. Miss Táchira, Ana Karina Pereira. Toda una joya de alta costura nos presenta el diseñador Lázaro Sánchez. Con su exquisita columna de escote palabra de honor, la malla hace de lienzo para realizar un minucioso bordado en espejos metalizados y cortados a láser en azul royal, colocados en degradés, los cuales dan paso a la falda de corte sirena recamada con 10.000 cristales, strass y mostacillas. La imponente cola hace alusión a una metáfora de azules cristalinos que en forma de flores representan los majestuosos manantiales de los Andes venezolanos. Los accesorios son de Joel Peña. Miss Trujillo, Claudia Bardi. El afamado diseñador internacional Daniel Fábregas ha creado esta hermosa pieza con la que busca resaltar la bella estampa, utilizando tonos blancos y dorados metalizados que en conjunto a millares de perlas, lentejuelas y cristales hacen de esta pieza una verdadera obra de arte. El complemento perfecto para este diseño lo dan los accesorios y un cinturón creado por la reconocida orfebre Carolina Perdomo. Piezas bañadas en oro que dan un toque de majestuosidad. Miss Yaracuy, Daniela Montañez. Los atractivos detalles de la Casa Batlló, obra del reconocido arquitecto catalán Antoni Gaudí, han servido como inspiración para crear esta impactante pieza de alta costura realizada por la firma COI by Enzo COI y Eduardo COI. La vanguardia y el glamour se hacen presentes en esta imponente columna de sugerente abertura, en la que se han dispuesto de forma orgánica miles de acrílicos en forma de hojas cortadas a láser en tonos rose gold que buscan emular las formas del agua en movimiento. Miss Zulia, María Ángel Villasmil. El artista de la moda venezolana, Douglas Tapia, ha diseñado una impactante columna en malla recamada con cristales, donde la silueta de Miss Zulia es destacada con un escote de manera prolongada que emerge de un apasionado cuello imperial al estilo de la reina inglesa María Estuardo.
otorgándole una inusitada sofisticación a esta pieza de alta costura. Los accesorios que luce Miss Zulia son creación de George Whittles. Acabamos de disfrutar del desfile en traje de gala de nuestras 21 participantes que continúan en su competencia por los títulos de Miss Venezuela International y Miss Venezuela. Bellos diseños y hermosísimas creaciones. Como lo prometimos y para cumplir con los 22 diseñadores para que en igualdad de condiciones puedan optar por el reconocimiento como el mejor diseño, vamos a observar la pasarela de Miss Venezuela World 2020. Miss Aragua, Alejandra Conde. Bajo la marca Sar Designs, Alessandro Riverson, influenciado por la cultura egipcia, nos presenta una columna confeccionada en tul, recamado en centenares de lentejuelas con oro. Hace referencia al Art Deco con figuras geométricas irregulares, evocando el símbolo del sol. Desde la cadera se desprende una abertura que permite el movimiento de la sobrefalda, realizada en gazar de seda. El bordado en strass dispuesto para afianzar las líneas que favorecen la silueta de Miss Aragua. Los accesorios son de George Whittles. 22 diseños en competencia y el reconocimiento a solo uno de ellos por el trabajo realizado. El mejor diseño del Miss Venezuela 2020 fue realizado por la firma COI de Enzo y Eduardo COI para Miss Yaracuy Daniela Montañez. Muchas felicidades. En la próxima parte, el grupo de 21 aspirantes se reduce a 10 semifinalistas sin orden específico y vienen acompañadas por la pregunta final. Volvemos enseguida.
Bien, señores, momento de reducir el grupo de 21 participantes a 10 semifinalistas. Señoritas, siéntanse orgullosas de haber sido partícipes de este Miss Venezuela especial. Hoy, las evaluaciones de este recorrido nos llevan a anunciar solo 10 estados o regiones y sus correspondientes titulares. Mucha suerte para todas. Miss Lara, Yoskaren Carrizo. Miss Guárico, Elizabeth Ramos. Miss Nueva Esparta, Valentina Sánchez. Miss Yaracuy, Daniela Montañez. Miss Portuguesa, Lisandra Chirinos. Miss Zulia, María Ángel Villasmil. Miss Distrito Capital, Elizabeth Gasiva. Miss Región Guayana, Isbel Parra. Miss Miranda, Luisette Materán. Miss La Guaira, Isbelis Velázquez. Bien, y ya tenemos a nuestras semifinalistas y la dinámica del concurso nos lleva a realizarles la pregunta final a las 10 participantes seleccionadas. En mi mesa tengo 22 preguntas elaboradas por las mismas compañeras y juntos en la distancia está la primera aspirante en ser llamada. Dentro de ese bol de cristal se encuentran los 22 estados o regiones y simplemente al introducir la mano el destino nos hará conocer de quién proviene la pregunta. En caso de que la casualidad y el mismo destino hagan que la tarjeta seleccionada corresponda a la misma participante, pues muy sencillo, la introducimos de vuelta al recipiente y seleccionamos nuevamente. Tiene solo un minuto para responder. Miss Lara, Yoskaren Carrizo. Seleccione su pregunta y nos indique. A Miss Lara le corresponde la pregunta realizada por Miss Falcón, Betzabeth Hernández. En los últimos años hemos presenciado el empoderamiento femenino como una fuerza que traspasa fronteras y posiciona a la mujer venezolana en un rol protagónico en esta sociedad. Por lo tanto, ¿crees que tu participación en el Miss Venezuela ha servido de inspiración para que niñas y mujeres de tu comunidad se empoderen en sus ámbitos de trabajo y desarrollo? Sí, considero que somos inspiración para todas las niñas de Venezuela y del mundo, porque como hoy estamos acá en el Miss Venezuela, realizando a pesar de todas las adversidades, porque estamos demostrando que como mujeres venezolanas podemos con todos y cada uno de los retos que nos presenten. Y por eso estamos aquí demostrándolo ante el mundo. Muchas gracias. Gracias, Miss Lara. Miss Guárico, Elizabeth Ramos. Seleccione su pregunta y nos indica. Miss Guárico debe responder la pregunta realizada por Miss Zulia, María Ángel Villasmil. Si tuvieses la oportunidad de convertirte en la primera mujer electa como presidenta de Venezuela, ¿cuál sería tu primer planteamiento para generar un cambio positivo y por qué? Mi primer planteamiento sería enfocarnos en la educación desde casa para las futuras generaciones. Pienso que cuando queremos el cambio de una nación, debemos trabajar con los niños, pues ellos son el futuro de nuestro país. Y sobre todo en Venezuela, que hemos atravesado distintas dificultades. En este momento, más que nunca, debemos enfocarnos en la educación y enseñar los valores desde casa. Gracias, Venezuela. Gracias, Miss Guárico. Miss Nueva Esparta, Valentina Sánchez. Seleccione su pregunta y nos indique. A Miss Nueva Esparta le corresponde la pregunta de Apure, Carla Sánchez.
Las redes sociales cada día ganan mayor protagonismo al ir estableciendo las candidatas favoritas de los certámenes de belleza. ¿Qué opinas sobre que sean las redes sociales las que determinen quién será la ganadora y por qué? Bueno, a mí me parece que las redes sociales se han convertido en una parte fundamental de nuestras vidas, no solamente de Miss Venezuela, y yo me siento muy honrada del apoyo que he recibido a través de las redes sociales. Sin embargo, yo pienso que un concurso como el Miss Venezuela, con una trayectoria tan increíble, con tantos éxitos y tantas ganadoras, debería ser elegida por un panel de jueces, de jurados, que tengan el conocimiento necesario para elegir una persona que pueda representar a Venezuela de la mejor manera a nivel internacional. Así que yo pienso que lo deberíamos hacer de esa manera. De todas maneras, les agradezco muchísimo a todas las personas que nos apoyan por las redes sociales. Les mando un abrazo muy grande. Gracias, Miss Nueva Esparta. Miss Yaracuy, Daniela Montañez. Seleccione su pregunta y nos indica. A Miss Yaracuy le corresponde la pregunta de Lara Yoscaren Carrizo. El Miss Venezuela no solamente se ha caracterizado por unir a un país, sino a millones de personas en el mundo entero. Si pudieras llevar un mensaje a todas esas personas de otras nacionalidades acerca de la mujer venezolana, ¿cuál sería ese mensaje y cómo proyectarías su imagen en el mundo? La imagen de la mujer venezolana es vernos a cada una de nosotras. Les diría que la mujer venezolana es una mujer responsable, resiliente, emprendedora, luchadora, responsable con la sociedad y ante todo con visión de futuro. Es una mujer luchadora e incansable por sus sueños, que siempre buscará la felicidad de ella y de sus allegados. Y es esa mujer que tiene ese corazón caliente, esa mano amiga y ese abrazo oportuno en el momento que todos lo necesiten. Y si esta noche Venezuela me permite ser tu reina, seré esa mujer de ejemplo para todo el mundo. Gracias, Miss Yaracuy. Miss Portuguesa, Lisandra Chirinos. Seleccione su pregunta y nos indique. A Miss Portuguesa le corresponde la pregunta de Miranda Luisette Materán. Poder admirar visualmente todo lo que nos rodea es considerado un privilegio para muchas personas. ¿Cómo le explicarías a un ciego lo que tú puedes ver actualmente en el planeta Tierra? ¿Por qué cerramos los ojos cuando oramos, cuando lloramos o cuando besamos? Porque simplemente las cosas más hermosas no se ven, sino que se sienten con el corazón. Y yo le explicaría a un ciego todo lo que yo puedo ver a través de una hermosa melodía, a través de lo sensorial, de lo que se pueda tocar, y le explicaría lo que él puede sentir a través de un abrazo de su madre. Para mí el cielo es cuando mi madre me abraza, y sin duda alguna esa sería mi mejor explicación. Muchas gracias. Gracias, Miss Portuguesa. Miss Zulia, Mariángel Villasmil. Seleccione su pregunta y nos indica. A Miss Zulia le corresponde la pregunta de Monagas, María Antonieta Silva. A medida que pasa el tiempo, las personas que poseen alguna discapacidad física o condición intelectual especial están siendo más participativas dentro de nuestra sociedad. ¿Cuál sería tu mensaje para esas personas en este momento? Me encanta saber que estamos viviendo en una sociedad que cada día es más inclusiva y plantea mejores medidas de igualdad. A ellos les digo que me siento orgullosa de que cada día sigan luchando por tener una oportunidad más dentro de nuestra sociedad, por ser más productivos y por explotar sus habilidades. Eso es lo que hace que construyamos una sociedad en armonía, vivir bajo la aceptación y la no discriminación. Gracias, Miss Zulia. Miss Distrito Capital, Elizabeth Gasiva. Seleccione su pregunta y nos indica. A Miss Distrito Capital le corresponde responder la pregunta realizada por Miss Región Guayana, Isbel Parra. ¿Qué posición asumes ante los sucesos que evidencian la discriminación racial y la xenofobia en la actualidad?
Muy buenas noches. En definitiva, no estoy de acuerdo con todo lo que está sucediendo en el mundo. Creo que todos, como lo he comentado en anteriores ocasiones, somos hijos de Dios y todos tenemos los mismos derechos. Todos somos hermanos, todos tenemos el derecho a la vida, todos tenemos algo que nos hace únicos, especiales y auténticos. Y por eso vamos a resaltar cada uno con su luz propia alrededor del mundo. Gracias. Gracias, Miss Distrito Capital, Miss Región Guayana, Isbel Parra. Seleccione su pregunta y nos indica. A Miss Región Guayana le corresponde la pregunta de Trujillo, Claudia Bardi. ¿Qué le responderías a alguien que te diga que los certámenes de belleza son arcaicos y van en contra del movimiento feminista que se desarrolla actualmente en nuestra sociedad? Le respondería que los concursos de belleza están mostrando una parte muy distinta a lo que ya estamos acostumbrados. Aquí no se está premiando únicamente la belleza, se premia a una mujer que puede generar un impacto positivo en la sociedad, que puede ser líder, que puede ser un agente de cambio y que pone a la disposición de los demás sus habilidades para siempre poder ayudar, porque todos desde nuestra realidad podemos hacer un cambio positivo para tener esa sociedad que tanto soñamos. Gracias, Miss Región Guayana. Miss Miranda Luisette Materán. Seleccione su pregunta y nos indica. A Miss Miranda le corresponde la pregunta de Miss Portuguesa Lisandra Chirinos. ¿Qué le dirías a todas esas personas que no están de acuerdo en que se realicen eventos como el Miss Venezuela en medio de las circunstancias que vive el mundo actualmente a raíz del COVID-19? Les diría que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en medio de una pandemia, el Miss Venezuela tiene a muchas misses que son unas damas, mujeres íntegras e integrales que solamente están buscando ser la voz y la imagen de una sociedad que necesita ser visibilizada. Y en momentos tan adversos como los que estamos viviendo, es necesario que tengamos al menos unos momentos de distracción para poder concentrarnos en la verdadera felicidad y no en los momentos tan negativos que están en medio de esta pandemia. Gracias, Miss Miranda, Miss La Guaira, Ismelis Velázquez. Seleccione su pregunta y nos indica. A Miss La Guaira le corresponde la pregunta realizada por Miss Distrito Capital, Elizabeth Gasiva. Actualmente, todos tenemos una herramienta poderosa a nuestra disposición para impactar al mundo entero y son las plataformas digitales. ¿Cómo utilizarías tú la revolución tecnológica para minimizar la pérdida de valores que existen hoy en día en la sociedad? Pues crearía una campaña donde se promuevan los valores como el amor, el respeto, la tolerancia y la solidaridad, siempre a través de las redes sociales que sin duda alguna han impactado hoy en día a nuestra sociedad. Siento que como Miss tengo la responsabilidad de ser portavoz de este mensaje donde se promuevan los valores y así tener una mejor sociedad para todos. Gracias, Miss La Guaira. 10 hermosas mujeres continúan en la contienda, pero en tan solo minutos este grupo se reduce aún más. 5 serán las afortunadas. Viviremos esa emoción solo a la vuelta de comerciales. Ya regresamos.
Y en una noche tan linda como esta, se celebra también con emoción la labor de la reina que esta noche se despide. Hoy le transmitimos nuestra gratitud a una hermosa zuliana que en el 2019 obtuvo el título de Miss Venezuela Internacional, lo que le permitió viajar al otro lado del planeta para concursar en Tokio y lograr quedar en el top 15, más el reconocimiento como la mejor en traje de noche. Recibamos en este escenario para darle las gracias y decirle un hasta luego a Melissa Jiménez. Siendo Venezuela, reafirmé mi disciplina y mi fe se volvió inquebrantable, no solo para lograr mis sueños, sino para poder ver la bendición de cada situación. Disfruté cada segundo de este viaje, en donde la evolución ha sido del día a día. Poder inspirar a otros a reconocer su brillo y su propósito a través de vivir el mío ha sido mágico. Gracias a Dios y a mi chinita, gracias a mi familia y amigos y a todos los que me dieron fuerzas para seguir adelante. Gracias Miss Venezuela, Comité de la Belleza y Cisneros Media por creer en mí para ser Venezuela ante el mundo. Venezuela, amé que soñáramos juntos con hacer posible lo imposible. Y recuerda, no hay caminos oscuros que no podamos llenar con nuestra propia luz. Gracias, Venezuela. Muchísimas gracias, Melissa, y que un mundo de éxitos llenen tu camino. Y como les comenté en el segmento anterior, 10 de nuestras semifinalistas ahora pasan a convertirse en 5, sin orden específico y ninguna responsabilidad. Todo esto ya está en manos de nuestro querido Henry Silva. Gracias, mi querida Cintia. El resultado de esos 5 nombres ya está en mis manos y lo hacemos anunciando a Miss Miranda Luisette Materán. Miss Zulia Mariángel Villasmil. Miss Nueva Esparta Valentina Sánchez. Miss Región Guayana Isbel Parra. Miss Guárico, Elizabeth Ramos. Muchísimas felicidades, muchachas. Bien, amigos, ya tenemos nuestras 5 finalistas sin orden específico y es momento de disfrutar del final look de cada una de ellas antes de anunciar los resultados oficiales que otorgarán los títulos de Miss Venezuela Internacional y de Miss Venezuela 2020. Adelante, muchachas. Miss Miranda, Luisette Materán. Miss Zulia, Mariángel Villasmil. Miss Nueva Esparta, Valentina Sánchez. Miss Región Guayana, Isbel Parra. Miss Guárico, Elizabeth Ramos. Venezuela, las cartas sobre la mesa y decisiones finales en manos del jurado calificador. En la próxima parte, despedimos a nuestra Thalía Olvino y el anuncio de nuestras nuevas Miss Venezuela Internacional y Miss Venezuela Universo. Volvemos enseguida.
El 1 de agosto del 2019, una hermosa valenciana que representó al estado de Tamacuro se coronó como la mujer más bella de Venezuela. Su paso por el concurso más importante del país la llevó a representarnos en el Miss Universo y lograr figurar en el top 20 dentro de todas las participantes mundiales de esa contienda. Hoy llegó el momento de despedirla con la misma emoción con la que la recibimos hace un año, haciéndole llegar nuestros mejores deseos en su carrera. Señoras y señores, Thalía Olvino. Fue un auténtico honor y orgullo haber escuchado mi nombre aquella noche del 1 de agosto y convertirme no solo en Miss Venezuela, sino en un claro ejemplo de disciplina, mérito y esfuerzo para todas las jóvenes venezolanas. Tener la oportunidad de portar la corona ha significado una posición de influencia con la que siempre soñé, para aportar mis ideas, reconstruir al país y ayudar. Me alegra haber transmitido la esencia de una reina valiente, sencilla, real e inteligente a lo largo de más de un año. A pesar de los contrastes, este ha representado el mayor paso de transformación que he dado en mi vida, porque estando en la oscuridad pude ver las estrellas. Hoy es un nuevo amanecer y viendo el sol sé que lo mejor está por llegar. Gracias, Venezuela. Bellas palabras, Thalía, y mil bendiciones para ti. Y en este momento que estamos a punto de conocer a nuestras dos nuevas soberanas de la belleza, creamos una pausa porque queremos hacer llegar nuestro aplauso y nuestro reconocimiento a todas esas instituciones, voluntarios, organizaciones y a nuestros queridos héroes, médicos, enfermeros, enfermeras y paramédicos que han puesto su grano de arena en la ayuda contra el COVID-19. Nuestro pleno agradecimiento a todos ellos. Ahora sí, vamos con Cintia Lander y el primer resultado de este momento. El recorrido de este programa especial del Miss Venezuela 2020 nos anuncia que llegó el momento de declarar la soberana de la belleza nacional que nos representará en el Miss International. Bajo el cumplimiento del protocolo sanitario, el resultado será anunciado de la misma manera como lo hemos hecho en programas anteriores. Simplemente tendremos una nueva forma de verlo y de compartirlo con todos ustedes. Bien, muchachas, muchísima suerte. Señoras y señores, proclamamos que Miss Venezuela International 2020 es... Miss Región Guayana, Isbel Parra. Muchísimas felicidades a nuestra nueva Miss Venezuela International. Y bien, un solo estado o región por llamar. Un solo nombre de una hermosa mujer venezolana. La hermosa afortunada de llevar el nombre de nuestro país en el Miss Universo próximo. Una de ellas será Miss Venezuela 2020. Y como ya lo hemos visto en las proclamaciones de Miss Venezuela World y Miss Venezuela International, replicamos el método de anunciar a la ganadora. ¡Suerte, muchachas! Señoras y señores, proclamamos que Miss Venezuela 2020 es... ¡Miss Zulia Mariángel Villasmín!
Muchísimas felicidades a nuestras reinas en este 2020. Sin duda alguna, la emoción está en nosotros a pesar de las circunstancias en este año. En mí se movieron las emociones de ese 2001 en donde fui coronada Miss Venezuela. Por eso quiero aprovechar este momento para agradecer al equipo de producción del Miss Venezuela, al comité y a todos quienes laboran para que este proyecto se llevara a cabo. Muchísimas gracias a mis compañeros que hicieron un trabajo impecable. Ojalá nos veamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Venezuela, por dejarme entrar en sus hogares. Se les quiere muchísimo. Muchas gracias, Henry. Adelante. Muchas gracias, Cintia. Feliz de haber compartido escenario contigo. Nos vemos en una nueva oportunidad. Y de igual forma, quiero felicitar y agradecer a mis amigos Fanio Tati, Isabela Rodríguez y José Andrés Padrón por haberse encargado de la primera parte de este programa especial de la belleza venezolana. Me siento afortunado de haberlos acompañado en esta edición 2020, que en el futuro será recordada como una de las cosas buenas que pudieron suceder en este año. Nos vemos mañana a las 8 de la noche a través de las pantallas de Venevisión en Noche de Coronaciones. Venezuela, muy buenas noches.